Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video en el canal. Yo soy Pablo Ormas, canal de Javier Gordón. Y yo estoy bien, espero que ustedes también. Hoy les traigo un nuevo episodio de lo que pasó en que básicamente es un resumen partido por partido de alguna competición, lo más importante que ocurrió. Y pues bueno, les traigo esta vez lo que pasó en ya para cerrar de una vez por todas. Y por el tema del Mundial Femenino 2019, les traigo el resumen de lo que ocurrió en esta competición, que es el máximo torneo a nivel de fútbol femenino. Y pues bueno, ya sin más alargar la intro, continuemos. Primero empecemos por los equipos que participaron en esta competición, que fueron Francia como país local, Alemania, Argentina, Australia, Brasil, Camerún, Canadá, Chile, China, Corea del Sur, Escocia, España, Estados Unidos como campeona defensora, Inglaterra, Italia, Jamaica, Japón, Nigeria, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Holanda, como quieran llamarle, Sudáfrica, Suecia y Tailandia. Las ciudades que se utilizaron en esta Copa Mundial Femenina fueron las siguientes. Aquí está el mapa de Castilla. Sí, pues bueno, los estadios que aportaron son: París aportó con el estadio Tetadio, mientras que Lyon aportó con este estadio, Niza aportó, Montpellier, Rennes, Le Havre, Grenoble y Valenciennes fueron las ciudades que aportaron con estadios para esta Copa Mundial Femenina. Los grupos, cada equipo fue dividido en los siguientes grupos de cuatro equipos, cada uno fueron seis en total. El grupo A conformó por la local Francia, junto a Corea del Sur, Noruega y Nigeria. El B por Alemania, China, España y Sudáfrica. El C junto a Australia, Italia, Brasil, Jamaica. El D con Inglaterra, Escocia, Argentina y Japón. El E con Canadá, Camerún, Nueva Zelanda y Países Bajos. Y el F de Estados Unidos, Tailandia, Chile y Suecia. A ver lo que ocurre en cada uno de los grupos. Iniciamos con el A, partido entre Francia y Corea del Sur, el inaugural, que fue en París, donde aquí Francia golearía con facilidad 4-0 a las surcoreanas. El siguiente partido se enfrentó en Noruega y Nigeria, donde aquí Noruega ganaría 3-0 a las nigerianas. Ya en la segunda jornada se enfrentaron Nigeria y Corea del Sur, aquí Nigeria ganaría 2-0, y los enfrentaron Francia y Noruega en el partido más llamativo del grupo, donde aquí las francesas ganarían 2-1 a las noruegas. Ya en el siguiente, en la siguiente jornada, en la tercera y última jornada, se enfrentaron Nigeria y Francia, donde aquí Francia lograría el invicto de grupo al ganarle por la mínima a Nigeria gracias a un penalti, y luego se enfrentó Corea del Sur y Noruega, donde aquí la selección nórdica ganaría 2-1. Por lo que así termina el grupo, de estos resultados lo lideraría Francia con 9 puntos, Noruega clasificó segunda con 6 puntos, Nigeria clasificó como una de las mejores terceras a la siguiente fase con 3 puntos y Corea del Sur termina eliminada con 0 puntos. Vamos con lo ocurrido en el grupo B, iniciando el partido entre España y Sudáfrica, que España ganaría 3-1 con 2 penales incluidos a la selección de Sudáfrica. Los enfrentaron Alemania y China, donde aquí Alemania con sufrimiento le ganaría 2-1 a la selección de China. Ya en la segunda jornada se enfrentaron Alemania y España en Valencia, donde aquí la selección Alemania ganaría 1-0 a España. Los enfrentaron Sudáfrica y China, aquí la China ganaría 1-0 a Sudáfrica. En la tercera y última jornada, primero se enfrentaron Sudáfrica y Alemania, donde aquí Alemania golearía con facilidad 4-0 a Sudáfrica. Y en el último partido del grupo se enfrentaron China y España, donde aquí ambos empatarían a 0. Por lo que así quedaría el grupo B, tras estos resultados lo lideraría Alemania con 9 puntos. España y China sumarían la misma cantidad de puntos, 4, pero España clasificaría segundo por diferencia de goles. China clasificaría como uno de los mejores terceros y Sudáfrica quedaría eliminada con ningún punto. Vamos con lo que ocurrió en el grupo C, iniciando el partido entre Australia y Italia, donde aquí las italianas ganaron 2-1 a Australia. Luego el partido entre Brasil y Jamaica, aunque Brasil goleó sin mucha dificultad 3-0 a Jamaica. Ya en la segunda jornada se enfrentó Australia y Brasil, donde Australia le ganaría 2-1 a la selección brasileña. Luego se enfrentó Jamaica e Italia, donde aquí la selección italiana goleó 5
4-0 a Jamaica. Y ya en la última jornada de grupo, primero se enfrentaron Australia y Jamaica, donde aquí la selección australiana ganaría con 4-1 a Jamaica. Y luego se enfrentaron Italia y Brasil, donde aquí Brasil ganaría por la mínima a Italia. Por lo que así terminaría el grupo de estos resultados. Lo lideraría Italia con 6 puntos. Bueno, Italia, Australia y Brasil tendrían la misma cantidad de puntos. Aquí hubo un triple empate, por lo que según los criterios de desempate de la FIFA, así que haría el grupo, lideró Italia con 6 puntos, Australia quedó segunda con la misma cantidad de puntos, Brasil clasificó con mejor tercera, mientras que Jamaica terminó última con ningún punto. Vamos con lo que es el grupo D, entramos con Inglaterra-Escocia en el duelo británico femenino, ganar Inglaterra 2-1, los Argentina y Japón, donde ambos empatarán a 0 goles, y en la segunda jornada terminó Japón y Escocia, aquí ganarán las japonesas 2-1, los resultados de Inglaterra y Argentina, aquí ganaría Inglaterra por la mínima. Ya en la tercera y última jornada se unió Japón e Inglaterra, donde ganará Inglaterra 2-0. Y donde Escocia y Argentina terminaron empatando 3-3, donde en un partidazo que le iba ganando Escocia 3-0. Pero Argentina, gracias a 3 goles, terminaría empatando el partido sobre el último minuto. Por lo que así terminaría el grupo de estos resultados. Luego Inglaterra con 9 puntos, Japón terminó segunda con 4 puntos, Argentina con 2 puntos no alcanzaría para clasificar. Escocia con un punto quedaría también eliminada. Vamos con lo ocurre en el penúltimo grupo, en el A, en el E, primer partido entre Canadá y Camerún. Aquí la canadiense venció por la mínima Camerún, el Montpellier. Luego se enfrentaron Nueva Zelanda y Países Bajos, Holanda, como quieran llamarle. Aquí ganaría la selección neerlandesa o por la mínima Nueva Zelanda. Ya en la segunda jornada se enfrentaron Países Bajos y Camerún, donde aquí la selección neerlandesa terminará ganando 3-1 a Camerún. Y luego se enfrentaron Canadá y Nueva Zelanda, donde aquí la selección de la hoja de maple femenina terminan dando 2-0 a Nueva Zelanda. Ya después se enfrentaron las selecciones de Países Bajos y Canadá, donde aquí ganaría la selección neerlandesa 2-1. Y en el otro partido se enfrentaron Camerún y Nueva Zelanda, donde aquí la selección africana ganaría 2-1 a las oceánicas. Por lo que así terminó este grupo, de estos resultados lo lideraría Holanda con 9 puntos, le sería Canadá con 6 puntos, ambos clasificaron directamente a la siguiente fase. Camerún clasificó con mejor tercera con 3 puntos y Nueva Zelanda quedó fuera con ningún punto. Vamos con lo ocurrido en el último grupo, en el grupo F, iniciando con el Chile y Suecia, donde aquí ganaron las suecas 2-0. Y luego se enfrentó a Estados Unidos y Tailandia en un partido donde solo hubo un equipo prácticamente. Estados Unidos aplastó, masacró, como quieren decir, a Tailandia por nada más, nada menos que 13-0. Y no es una mentira. Aquí pueden verlo 100% real, no fake. Y pues bueno, de momento esta ha sido la mayor goleada en toda la historia de los mundiales femeninos hasta 2019, y además supera, de paso, como curiosidad, supera la mayor goleada de la historia de los mundiales masculinos, que fue el Hungría 10, El Salvador 1. Totalmente parece surrealista esta goleada de 3-0, pero la verdad ocurre increíblemente. Y bueno, los otros partidos terminaron así. La segunda jornada se enfrentaron Estados Unidos y Chile, donde aquí Estados Unidos golearía y iría con su paso prácticamente imparable en este grupo al golear 3-0 a Chile. Luego entre Suecia y Tailandia ganaría Suecia 5-1 a Tailandia. Y ya en la última jornada se enfrentaron Suecia y Estados Unidos, donde aquí ganaron la norteamericana 2-0. Y por último partido entre Tailandia y Chile, Chile ganaría 2-0 a Tailandia. Bueno, casi terminó el grupo. Tras estos resultados, lo lideró Estados Unidos con 9 puntos invictas. Ya después Suecia clasificó de segundo con 6 puntos, Chile con 3 puntos no alcanzaría para clasificar de mejor tercero, y Italia terminaría última con ningún punto. Así terminaría la tabla de los mejores terceros: Brasil, China, Camerún, Nigeria clasificaría con mejor tercero con 6 puntos, 4 puntos y 3 puntos respectivamente. Camerún y Nigeria, Camerún, Nigeria y Chile sumaron los mismos puntos 3, pero Camerún y Nigeria clasificaron por la diferencia de goles, y Argentina terminó última de tratar el mejor de tercero con 2 puntos. Vamos con los octavos de final, así quedaron. Iniciamos con el primer partido de octavos de final entre Noruega y Australia, partido que fue en Grenoble, donde aquí terminaron empatando a 1 90 minutos en tiempo extra, no ocurrió nada, y en penales ganaría Noruega 1-0 a Australia, con ayuda, eso sí, de la gran portera noruega. Y en el siguiente partido se metieron
Inglaterra y Camerún, el ejemplo de aquí la selección inglesa ganaría en un partido curioso 3-0, un partido donde hubo mucho VAR y al final terminó pasando a los cuartos de final. Ya en la tercera partida se vio Francia y Brasil, en el partido más llamativo de esta serie de octavo de final, partido que fue en Valenciennes, donde aquí la selección francesa terminaría empatando 1 frente a Brasil y en el tiempo extra culminaría la victoria 2-1 para así estar en los cuartos de final eliminando a Brasil. Ya en el cuarto de partido de esta serie de octavo de final se enfrentaron España y Estados Unidos en Reims, donde aquí la selección española, gracias a una gran mega rápido, pudo ganar 2-1 a la selección de España. En el quinto partido de esta serie de octavo de final, en Montpellier terminó ganando la selección italiana 2-0 frente a China. Luego se enfrentaron la selección de Holanda y Japón en Reims, donde aquí la selección irlandesa, gracias a un gol sobre los últimos minutos, le ganó a Japón 2-1. Ya el siguiente partido y el penúltimo octavo de final se enfrentaron Alemania y Nigeria, donde aquí las alemanas vencieron fácilmente 3-0 a las nigerianas. En el último partido de tercer octavo de final se enfrentaron Canadá y Suecia en París, donde aquí la selección de Suecia ganaría por la mínima a Canadá, por lo que así terminaría el octavo de final, así que en los cuartos de final, por un lado Noruega, Inglaterra, Francia, Estados Unidos y por el otro Italia, Holanda y Alemania versus Suecia. El primer partido de cuarto de final enfrentó a Noruega e Inglaterra en Le Havre, donde aquí la selección inglesa golearía 3-0 a una desorientada selección de Noruega. El siguiente partido de cuarto de final se enfrentó a Francia y Estados Unidos en París, en un partidazo de aquí la selección de Estados Unidos vencería 2-1 a las francesas y así Estados Unidos estaría en las semifinales. En el tercer partido de cuarto de final se enfrentaron Italia y Holanda en Valenciennes, donde aquí la selección de Holanda logró vencer a la zurra femenina 2-0 para conseguir una clasificación histórica a las semifinales. Luego el último partido de cuarto de final se enfrentaron Alemania y Suecia en Reims, donde aquí las suecas eliminaron y sorprendieron a Alemania al ganarle 2-1. Así que en las semifinales, tras estos partidos, Inglaterra, Estados Unidos por un lado y por el otro Holanda versus Suecia. El primer partido de semifinal enfrentó a Inglaterra y Estados Unidos en Lyon, donde aquí la selección británica caería 2-1 frente a Estados Unidos, que volvería a estar en una final por segunda vez consecutiva en este mundial femenino. Y luego en la otra semifinal enfrentando a Holanda versus a Suecia, donde aquí la selección de los Países Bajos venció, empató a 0 en 90 minutos, por lo que se fue al tiempo extra, y aquí sí venció 1-0 a las suecas para así establecerse en una gran final, en su primera gran final del torneo, la vigente campeón de la Eurocopa. Y así sería la final, un Estados Unidos versus Holanda. Pero bueno, me pasemos primero lo que ocurrió en el partido por el tercer lugar, celebrado en Niza, donde aquí la selección de Suecia volvería a sorprender y vencería a Inglaterra 2-1 para conseguir la medalla de bronce. Y por último, con lo ocurrió en la gran final, el partido más importante del torneo de Lyon, donde aquí las estadounidenses vencieron 2-0 a Holanda en un partido trabado, pero que al final lo resolvieron con el 2-0 para así conseguir el tetracampeonato, su segundo título consecutivo para las norteamericanas. Por lo que vamos a ver con algunos premios y reconocimientos que se dieron en este mundial femenino. La bota de oro, plata y bronce se fue de partida de la siguiente manera: la bota de oro se la llevó Mega Rapinoe, la bota de plata se la llevó Alex Morgan, mientras que la bota de bronce se la llevó Ellen White. Todas marcaron 6 goles, pero son los criterios de desempate. Al final, así fueron de establecer la bota de oro, plata y bronce. Vamos con el balón de oro, plata y bronce de este mundial femenino. El balón de oro se lo llevó también Megan Rapinoe. El balón de plata se lo llevó Lucy Bronze, mientras que el balón de bronce se lo llevó Rose Lavelle de Estados Unidos. Vamos, el guante de oro del torneo se lo terminó llevando Sari Van Beneden de los Países Bajos, mientras que el premio de los Juegos Olímpicos se lo terminó llevando la local Francia. Y pues bueno, aquí termina este resumen cósmico, el resumen más resumido de lo que puedo hacer de esta Copa Mundial Femenina FIFA 2019. Y como siempre les digo, suscríbanse al canal, también denle like a este video si les gustó, también cuando se suscriban activen la campanita de notificaciones. En opciones tienen que poner todas las notificaciones para que YouTube te notifique cuando subimos un nuevo video. Y bueno, aquí te dejo un par de videos interesantes relacionados a este, y ya culminando con el video del día de hoy. Chao, hasta la próxima.